Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres y en el momento en que estés viendo este video. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Es un gusto para mí que estés aquí. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que le des a la campanita para que te avise cada vez que subimos y publicamos un video en el canal con maravillosas intervenciones de montones de tertulias que tengo con invitados de lujo siempre, porque aquí todo se viste de gala y de fiesta con cada una de las tertulias que tenemos. También me puedes seguir en Facebook y en Instagram como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior, donde publicamos otro contenido que no siempre está disponible y y no siempre se puede en todas las redes. Con lo cual te invito a que te suscribas. Y hoy tengo un invitado exactamente de lujo, que les encantó a todos ustedes y por eso le tenemos de nuevo, porque hay una gran inquietud para conocer acerca de la salud y las plantas. Carlos Costa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien aquí en África. Ya empieza la época del calor, se acerca el carnaval aquí en este país, que se celebra un carnaval muy, muy, muy tradicional, muy conectado con la naturaleza y con el animismo del lugar. Debe ser muy lindo. Sí, la verdad es que es un carnaval interesante. Incluso desde un punto de vista antropológico es muy, muy interesante de ver. De todo lo que se vive. Bien. Bueno, efectivamente, como ha dicho Carlos, él está en Guinea, ¿eh? Vuelve a presentarte para los nuevos o los que no te conocen o los que no vieron tu video del espíritu de las plantas, que se los recomiendo muchísimo porque es divino, o sea, realmente ha gustado muchísimo, ha tenido muchísimos comentarios, Carlos, y precisamente porque el acercamiento y el amor que le pones es muy, muy notorio. Precisamente creo que es importantísimo. ¿Quién es Carlos Costa y por qué está en Guinea y por qué está haciendo todo esto? Rápidamente cuéntanoslo para que la gente se ubique. Bueno, sabes que es bastante difícil para uno mismo definirse, ¿verdad? Se me ocurre que soy un amante de la naturaleza y llevo muchísimos años de experiencia en trato y relación con las plantas a todos los niveles, tanto a nivel botánico, a nivel botánica oculta, a nivel medicinal, a nivel de conexión directa con el espíritu, el alma y toda la energía que confluye en el mundo botánico y de las plantas medicinales. Y algo bien importante, desde niño siempre estuviste conectado con las plantas, siempre, siempre viste esta comunicación de espíritu, de ser a ser, porque finalmente eso es lo que somos seres, y esos seres divinos estamos interconectados todo el tiempo y desde niño lo pudiste vivir muy cercanamente. Esto Sí. es importante, ¿verdad? Sí, de suma importancia porque los primeros años de vida de cualquier ser humano pues te marcan, ¿no? Y además tenemos muchos canales abiertos en ese momento. Y yo que no estuve muy influido ni por escuela ni por otros niños, estaba solo en el campo prácticamente, pues eso me hacía que mis amistades eran las plantas Tus amiguitos de juego. y los seres, ¿no? Que son las plantas. Que yo, claro, lo veía más allá de lo que es simplemente una hoja, sino yo Exacto. sentía y me comunicaba con ellos mismos. Y luego, pues con el tiempo, como que me parecía que, bueno, yo en realidad era muy niño y luego la programación te hace ver aquello como una cosa ajena, ¿no? Que es la fantasía de un niño. Y luego con el redescubrimiento, reencuentro con las plantas, me da cuenta que en realidad ya lo sabía todo. Entonces solo necesitaba conectarme de nuevo, ¿no? Claro, Con las plantas. esos dones y que están ligados a tu vocación van de la mano. Y esto es muy importante porque normalmente a los niños los castran completamente de sus dones innatos para imbuirlos de
historia de matemáticas, de todo lo que dicen un montón de libros y maestros, ¿no? O sea, claro. Entonces les desconectan de su propia vocación. Claro. Se dice, pues, es que Mozart era un genio, como si fuera algo avanzado, ¿no? En realidad todos los niños somos genios. Si descubriéramos nuestros dones, todos seríamos genios de eso, de aquello a lo que hemos venido o tenemos cualidades o dones que nos permiten desarrollarlo, ¿no? Claro. Y eso yo lo veo en mis hijos mismos, ¿no? Ya de pequeño van marcando una tendencia. Y creo que los padres deberíamos estar más atentos a eso y darles las posibilidades, ¿no? Se envía un niño a la escuela porque las matemáticas no es bueno, entonces se le busca un profesor de apoyo. Pues mira qué es lo que hace bien y buscar un profesor de apoyo para eso que hace bien, ¿no? Para que realmente lo pueda desarrollar mejor, ¿no? Coincido plenamente. Coincido, que además era parte de lo que era la educación esenia, justamente, y como que a todo eso hay que volver porque se ha desvirtuado todo el asunto de la educación, que en otro momento hablaremos, pero coincido totalmente. Las habilidades innatas de un niño hay que fomentarlas, despertarlas y potencializarlas, y no castrarlas, que es lo que normalmente se hace en este medio que vivimos tan tóxico en todos los aspectos. Pero bueno, todo ha sido desvirtuado. Hoy vamos a hablar de la salud y las plantas, ¿eh? Sí. Y realmente quiero que aprovechemos el programa, todo lo que da, porque hay muchísima gente hablando y diciéndonos y preguntándonos. Entonces, ¿cómo reencontrarnos con las plantas? ¿Cómo reconectar, para los que no vieron todavía el programa, cómo nos sugerirías tú poder reencontrarnos y reconectar? Bueno, la primera recomendación es acercarte a la naturaleza, ¿no? Donde viven las plantas, y eso es lo primero, porque uno puede acudir mucho a libros, a programas como este, a cursos online sobre plantas medicinales y todo esto, que está bien, ¿verdad? Que es bueno, útil también. Sin embargo, lo que es la conexión directa es mucho más simple y más fácil, ¿verdad? Si te vas a la naturaleza y te aproximas a las plantas. Y aunque no creas en ello, tú haz como si pudieras hacerlo, ¿eh? Dirígete a las plantas, porque aunque tú no entiendas nada y ellas, tú no escuches lo que ellas te dicen, en el momento que tú te diriges a ellas y pones la atención en ellas, ellas te escuchan y te comprenden. De hecho, antes de que tú vayas a decirles nada, ellas ya saben y ya te perciben. Y en el momento que tú estableces un vínculo, ese vínculo permanece eternamente. Por eso la naturaleza engancha, ¿verdad? Porque cuando uno entra en la naturaleza y entra como un niño y mira la naturaleza como con los ojos de un niño, con la atención de un niño, con la ilusión de un niño, como que eso es real lo que estás viviendo, acabas creando un vínculo que es permanente, y son vínculos que crean unas sinapsis mentales a nivel energético y a nivel astral. Entonces esas plantas se convierten en aliadas tuyas, porque el compromiso de las plantas a nivel de, digamos, planetario, es que vienen aquí porque tienen una función de servicio a la comunidad. Por eso las plantas nos ofrecen el aire que respiramos, ¿verdad? Generan el oxígeno que precisamos, generan nuestros alimentos, generan nuestros muebles y muchas más cosas que las plantas. Si no hubiera plantas, no habría vida para nosotros, ¿no? Entonces, y más allá de todo eso, ese vínculo, por eso digo, tiene muchísima importancia. A partir de ahí, en el momento que tú inicias ese vínculo, es como cuando te presenta a alguien, ya lo conoces y ya puedes empezar a conectar y a reconectar. Luego es muy interesante también buscar cuáles son tus plantas afines. Cuando uno va a la naturaleza con esa intención, uno debe fijarse. Y la primera planta que más te llame la atención es que ella ya te está diciendo, hola, aquí estoy. Si sí, no elegimos nosotros, nos eligen ellas. Efectivamente. Entonces, en realidad,
es muy simple y aunque nos pueda parecer infantil todo esto, es verdad, es infantil, claro, pero porque realmente estás conectando realmente con esa conexión real, auténtica de nuestras vidas. Y más allá de todo eso, la planta no está fuera de ti, está dentro de ti. Porque a nivel espiritual ellas tienen esa conexión con los humanos y con los demás animales, ¿eh? Tiene una conexión que es un vínculo permanente, es un link, o sea, forma parte de lo mismo. No están fuera, ahí, no, la planta no está ahí fuera, está dentro de ti. Y tú estás dentro de la planta. Y a nivel celular no. Tenemos una conexión, porque tenemos parte de esa claro. Información en nuestro ADN de nuestras células también. Claro, a todos los niveles, porque si nos hemos alimentado de ellas toda la vida, generación tras generación, toda esa información está en nuestro propio ADN. El momento que nosotros, según lo que nos alimentamos, nuestro ADN se va conformando y va adquiriendo una información que queda grabada in eternis, ¿no? Sí, desde totalmente. La eternidad, antes, ahora y después. Entonces es una relación permanente. De ahí viene la palabra permacultura, ¿no? Que es la forma que tenemos nosotros, la técnica que tenemos nosotros para cultivar y relacionarnos con las plantas, que no solo es el cultivo, sino también el saber atender, es decir, atender a la energía de la propia naturaleza en su conjunto, es tan poderosa que es capaz de generar toda la vida que hay sobre el planeta, ¿verdad? O en esta realidad, o en esta Matrix, llamémoslo como queramos. Como queramos, sí. Y además hay una información aún más interesante porque realmente el mundo vegetal es el custodio de la comunicación. Es decir, además de darnos oxígeno y de darnos alimentos y tal y cual, ellas se encargan de las comunicaciones telepáticas. Es decir, son canales a través de los cuales las propias plantas son como antenas que perciben y hacen de repetidor. Es un mundo realmente muy fascinante y ahí podríamos hablar de largo y tendido. Lo más interesante no solo es hablar de eso, sino experimentarlo. Y para ello, qué mejor que empezar yendo, aproximarse a la naturaleza físicamente y ver cómo la naturaleza obra en nosotros maravillas y milagros. Claro. Y si además te desplazas a vivir en el campo, vas a ver que una vez que tú te instales en un lugar, va a haber cierto tipo de plantas que van a llegar allí de mil maneras y que se van a aproximar a tu lugar donde tú estés de acuerdo a tus propias necesidades físicas y espirituales. Y crecen a tu alrededor porque realmente están conectadas contigo. Se aproximan, claro, claro. Ellas mismas, imagínate pues que eres una persona que tiene un problema hepático, ¿no? Una disfunción hepática, de lo que sea. Pues es muy fácil que si tú vives en esa zona, se van a acercar a tu, o por los lugares que tú habitúas, o donde tú vas a, por ejemplo, a orinar, o lo que sea, ¿no? O a pasear, o hay lugares donde tú te gusta más pasear que otros. Y ahí justo tú te vas a encontrar las plantas que tú necesitas, porque ellas ya saben que tú estás necesitado de ella, ¿no? El tema es que nosotros no las conocemos, la forma saludable de hacer uso de ellas. Pero es que ese conocimiento lo tenemos. Es que la cuestión, en la antigüedad, ¿no? La mal llamada antigüedad, ¿verdad? Como que se considera que los antiguos eran gente no desarrollada, con poca inteligencia, meramente instintivas. Cualquiera sabía cuándo una planta se podía tomar, para qué se podía tomar, si era venenosa, si se podía beber o no. Es decir, eso lo sabíamos. Es una sabiduría innata. ¿Por qué? Porque somos parte de la naturaleza. Entonces, ese conocimiento lo tenemos. Sin más que aprender, lo que necesitamos es recordar, despertar nuestra memoria celular, ¿verdad? Y recordar todo ese conocimiento. Porque muy en el fondo lo sabemos. Muchas veces tú ves una planta y ya sabes que esa planta va a ser seguramente venenosa. Es importante esto que dices, porque en este recordar y en este despertar de conciencia, de eso se trata, de volver a escuchar ese sonido único que está dentro de ti, que ya está ahí, pero que
Te desconectaste, escuchando tanto ruido externo, nos desconectamos de todo y hemos perdido esa conexión. Entonces, esto que dices de empezar a salir a la naturaleza, de empezar a conectar, de empezar a hablarlas, aunque tú creas que no, yo lo veo en la casa con las plantas que yo tengo y, lógicamente, hablándolas, crecen y bueno, están floreadísimas y todo el mundo me dice, pero ¿qué haces con las plantas? ¡Qué maravilla! ¡Qué bien las tienes! Y al fin y al cabo yo vivo en un departamento, ¿no? Entonces, esto, más allá de dónde estén las plantas, es cómo tú te comunicas con las plantas, la energía claro. que hay en tu casa, lo que tú les vas contando, diciendo, yo hablo con las plantas, porque como son mis guardianas y mis compañeras, yo hablo todo el tiempo. Entonces, yo siempre digo que siempre me están escuchando, igual que mis células. Entonces, hablo bonito y pienso bonito y siento bonito, que claro. todos nos ponemos más contentos. Esto es importantísimo. Pero bueno, hay muchísima gente que quiere saber, bueno, ¿cuáles son las plantas más recomendables, por ejemplo, para gente como yo que vivimos en las ciudades y en departamentos para poder generar salud, bienestar dentro de un hogar, por ejemplo, Carlos? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Primero puedes tenerlas en plan macetas, si tienes espacio. Pues claro, hay plantas que se adaptan muy bien a la convivencia con el humano, ¿verdad? Por ejemplo, lo que allí en México llamáis sábila, ¿no? Que en el resto del mundo es el aloe, aloe vera, o según en cada pueblo la llaman de una forma, pero bueno, el nombre científico, aloe vera, es el nombre que nos sirve para entendernos. Evidentemente en México es la sábila. Date cuenta que es una planta que está en todo el mundo. Y hay que fijarse en ese tipo de plantas, digamos, para las personas o seres humanos que viven en las ciudades como tú y otras personas, que tienen ese común denominador, ¿no?, de lo sagrado, de lo medicinal y tal. Entonces, pues empezar por lo básico, pues la sábila y las plantas aquellas que sean conocidas en tu entorno. Luego, también, no quiere decir de que uno vaya a preguntarle a su brazo, ¿no?, porque yo tengo ese conocimiento celular, qué plantas es, porque eso requiere también una práctica y un conocimiento y un entrar en ese camino, ¿verdad? Claro. También es interesante conseguirse libros, literatura, porque eso, la literatura es la experiencia de otros, ¿no?, plasmada en un libro, ¿verdad? Y eso nos permite ya también un acercamiento desde un punto de vista intelectual que nos lo hace más comprensible, porque realmente somos seres humanos muy intelectualizados, ¿no? Ya somos el Homo sapiens, ¿no? Que depende de unos conocimientos prácticos, técnicos, de libros. Lo que pasa es que eso se queda a un nivel. Luego, eso lo tienes que compaginar, por supuesto, con el tema de la naturaleza, lo que hemos estado hablando anteriormente. Es decir, eso tiene que cuadrar, ¿no? Tiene que engranar, ser un engranaje positivo, ¿no? De forma que el cambio y la aproximación al mundo de las plantas sea positivo. Para ello, pues, entonces, como te digo, por ejemplo, el ejemplo de la sábila es muy interesante. O plantas como la albahaca, ¿no?, que es una planta habitual en los hogares del mundo entero, ¿verdad? Porque te sirve tanto como medicina, te sirve tanto como a nivel gastronómico, ¿no?, como el tomillo y tal. O, por ejemplo, en Sudamérica se utiliza mucho el boldo para a nivel hepático. Es decir, todas esas plantas más comunes que forman parte de la botica de la abuela, que se llama, ¿verdad?, y que nos permiten llevar una vida más saludable y aproximarnos. Y luego ya también se pueden hacer relaciones con esas plantas mismo, de forma, por ejemplo, que es una forma muy interesante de hacerlo, que es hacer tipo de ayunos con plantas. Es decir, si, por ejemplo, tienes tomillo o albahaca o aloe, ¿no?, entonces hacerte un día un ayuno solo consumiendo esa planta, ¿verdad?, y ver los efectos, pero no los efectos físicos solo, sino qué es lo que tú sientes cuando tomas esa planta, qué información te está transmitiendo la planta, porque el utilizarla no es que esa planta vaya y ataque a unas bacterias o desinflame, porque sí, sino que ellas mismas acuden a los receptores que están conectados celularmente a esa memoria que tenemos y entonces provoca en nosotros unos cambios, ¿no? Igual que, por ejemplo, se puede hacer un mantra o un sonido, ¿no?,
a través de la respiración, ¿no? Y eso afecta positivamente a cualquier parte de nuestro cuerpo, en las plantas es lo mismo. Y entonces tener una conexión física y espiritual con la planta de comunicación. Eso es muy interesante, es un ejercicio muy interesante a realizar con las plantas. ¿Recomiendas usar una sola y hacer esta depuración y con esta información? O sea, si hago infusiones de tomillo, por ejemplo, y estar ingiriendo puro tomillo, no mezcladas. No mezclar y tratar de hacer un ayuno con la planta y ya está. Luego eso lo puedes prolongar en el tiempo, ¿no? Conozco ayunos de 24 horas, ¿eh? Sí, pero conozco gente que los hace un mes entero o tres meses seguidos, ¿no? Luego sí ingiere un poquito de algún tipo de alimento para hacer un mantenimiento físico. Lo bueno es comenzar con un día y ver qué es lo que uno siente, qué es lo que uno sueña, qué es lo que uno percibe. Exige un trabajo de autoobservación y de comunicación con la planta. Y si puedes tener la planta viva también al tiempo, mejor. En una maceta o si tienes un jardín que esté la misma planta ahí cerca, ¿no? Porque la misma planta se va a comunicar contigo, sobre todo si duermes en esos estados de duerme-vela y estás centrado en conexión, comunión con la planta, ¿verdad? Porque lo que estás haciendo es una comunión, ¿no? Es como la iglesia te da supuestamente el cuerpo de Cristo a través de la hostia consagrada, ¿verdad? Pues cuando tú estás consumiendo la planta también estás en comunión con la planta y estás adquiriendo, digamos, sus virtudes y estás transmitiendo y estás haciendo como una reacción en cadena dentro de ti que provoca una serie de cambios a nivel celular, molecular, de información y tal. Si quisiéramos, Carlos, hacer una depuración, una desintoxicación de nuestro cuerpo, que es, ya ves que ahora está tan de moda todo lo que son los detox, las depuraciones, desintoxicaciones, ¿qué y cómo les recomendaríamos a toda la comunidad en estos momentos? ¿Qué le sugerirías tú? ¿Qué plantas y cómo tomarlas y cómo hacer uso de ellas? Muy bien. Bueno, pues sabéis que hay muchísima información al respecto y seres que saben más que yo, ¿no? Porque están más puestos en este tema, ¿verdad? Ahora, desde mi humilde opinión, es interesante que tengamos en cuenta que si uno quiere desintoxicar, lo primero que debe hacer es dejar de intoxicarse, ¿no? Es como yo recuerdo cuando yo comenzaba con este mundo de las plantas y me dediqué un poco a la comercialización de los productos que yo elaboraba. Pues me venían señoras obesas o señores obesos y decían, oye, ¿y puedo comer lo que quiera? ¿Y esto cuántos kilos me va a quitar? Digo, señora, digo, si usted tiene un coche que consume 20 litros, lo que tiene que hacer es reducir la velocidad del coche para no consumir tanto, ¿no? No puede pretender ir con el Mercedes a 200 kilómetros por hora y que el coche no consuma. Pues es lo mismo, si usted se toma la infusión y luego se pone hasta arriba de un buen paquete de comida, pues lógicamente la planta no le va a hacer nada, ni le va a ayudar en nada, todo lo contrario, ¿no? Es obrar contra natura. Entonces, en el tema detox es importante saber qué es lo que estamos, de qué nos estamos alimentando y qué es lo que nos intoxica. Luego hay dos partes, está la parte tóxica, ¿no? Muchas veces también producida por parásitos, y luego está el tema parásito. Los parásitos, normalmente, lo peor del parásito es los desechos del propio parásito, ¿verdad? Que son los que más intoxican, ¿no? Es decir, la caquita de los parásitos suele hacer más daño que el propio parásito. Porque a veces incluso el parásito tiene su función en nuestro cuerpo, pues es otra cuestión, que también es largo de comprender y de entender y de tratar. Entonces, una cosa fundamental es
diagnosticar e identificar cuál es nuestro problema. Es que algunos, hay gente que dice, bueno, yo es que me quiero desintoxicar, pero bueno, ¿de qué? ¿De qué te quieres desintoxicar? ¿Qué es lo que...? ¿Estás mal? No, es que está de moda, entonces, ¿qué sentido tiene, no? Y eso es lo que pasa con las modas, ¿no? Que de repente ahora todo el mundo, pues, ala, ¿dónde puedo conseguir trementina que me quiero desintoxicar? Vale. ¿De qué te quieres desintoxicar, no? Porque según qué, puede ser un tema parasitario o puede ser un tema tóxico, de metales pesados, de vicios, de drogas, de tabaco, de qué, de alcohol, de alimentación, de contaminación ambiental, puede ser mil cosas, de hábitos. Entonces, primero hay que identificar a qué y de qué y cómo. Y una vez que ya has identificado y que has, puedes plantearte una estrategia, es decir, vale, pues yo preciso este tipo de desintoxicación. Porque a lo mejor tú vas a empezar a drenar y no necesitas drenar, lo que necesitas es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Luego, en el caso de la desintoxicación, pasa que, por ejemplo, en el caso de los parásitos, que se utilizan medicaciones, tanto naturales como químicas, que lo que hacen es matar al parásito. Y eso, pues, no es muy positivo. ¿Por qué? Porque el parásito, antes, como su ciclo generacional es muy breve, en el momento que él identifica que está siendo agredido, se reproduce en instantes. Es decir, la vida de una bacteria puede durar lo que dura una conversación, ¿eh? Cuando uh-huh. tú chocas las manos a alguien o das un beso a alguien en la boca, estás haciendo un intercambio bacteriológico impresionante. Claro. Y lo que dura el beso, han pasado ya dos generaciones de bacterias y se han reproducido, han muerto y han vuelto a salir. Y ha habido orgías entre ellas y de todo. ¿Me explico? Entonces, los parásitos, que su ciclo vital es mucho más breve, muchos de ellos, en el momento que ellos identifican que son agredidos, se reproducen y entonces, pues, te dejan huevos. Entonces no facilita nada. Y luego el mismo cadáver es muy tóxico, porque no hasta que lo expulsas ya te está emitiendo toxinas. Por eso es muy interesante el tema de la trementina, porque la trementina lo que hace es crear un ambiente que el parásito no le gusta, no está a gusto ahí, entonces se va. Y no le da tiempo ni a reproducirse ni nada, porque no se va a reproducir ahí porque sabe que ahí no tiene futuro. Entonces se va. Eso es lo interesante. Por eso sí recomiendo, a tu pregunta, utilizar, por ejemplo, trementinas o trementinoides. Es decir, aceites esenciales equivalentes a la trementina que crean un espacio muy desagradable para los parásitos. ¿Y esta trementina cómo se toma, cómo se usa, dónde se consigue? Háblanos un poquito, tenemos todavía unos minutitos para que realmente nos redondees este tema y cómo tomarla, ¿eh? Por ejemplo, la trementina, ya te digo, conozco algunas personas que dominan bastante esto. Si quieres, luego te paso un grupo de trementina en Telegram, donde la gente puede ir y consultar. Y no sé qué me has hecho la pregunta más. La forma de tomarlo, sí. Se debe empezar vía tópica, porque la trementina es muy poderosa. Si te la pones en la piel, la absorbes enseguida y entra en el torrente sanguíneo. Entonces, normalmente se comienza, pues, poniéndose unas gotitas en la planta de los pies, de los dedos de los pies, luego vas aumentando, luego ya pasas a la fase sublingual y luego ya puedes tomarla un poquito más. Y bueno, tiene sus protocolos, también depende de la persona, del diagnóstico, de muchas cosas, ¿verdad? Mm. Y bueno, requiere pues en principio tener conocimiento de alguien que tenga experiencia en ello, que os pueda guiar. Entonces yo te puedo ahora pasar el enlace de Telegram y lo pones en la caja informativa para que aquellos que lo deseen puedan
puedan acudir al grupo y allí ya les di, pues hay, es un grupo con muchos subgrupos, y entonces si vives en América, pues te pueden dar información dónde conseguirla en América, o en México, en España, o donde sea, donde vivas. Un grupo quiero decirles a mi interesante amada, porque que Carlos tiene un canal de YouTube y tiene muchísima información. Es importantísimo. Carlos, ¿puedes dar los datos de los canales donde pueden encontrarte? ¿Puedes darlos tú directamente, por favor? Sí, bueno, también te los voy a pasar por escrito para que los puedas poner en la información del canal. Yo tengo un canal de YouTube que es Art Oasis Televisión. Pones Art Oasis Televisión, que es mi canal de YouTube. Espero que me dure porque ya tuve uno y se lo cargaron por dar demasiada buena información. Y a las multinacionales no les interesa que se dé porque se les acaba el chollo, claro, lógicamente. Y eso, pues Art Oasis Televisión. Y luego hay un canal, tenemos canal también de Telegram. Y bueno, pero para deletreártelos casi te lo voy a pasar también por escrito, ¿no? Ahí está el canal de YouTube de Carlos, ahí está él haciendo muchísima reflexión, invitando muchísima gente con constantes entrevistas también. También tiene por ahí a Jaume, a Arlequín, a varios, a Miguel, a varios conocidos de este canal, con un montón de información que está disponible. También cursos que él hace acerca de todo esto. Muy bien, sí. Muchas gracias por compartir la información, claro. Así que yo te lo voy a pegar ahora mismo ya la información para que la puedas compartir. Ya te lo he pasado por WhatsApp. Sí, no sé. Y también te voy a poner el grupo de Trementina. Y toda esa información la pueden encontrar en el canal. También en Telegram encuentran esa información. Ahorita yo voy a poner en la cajilla de descripción todo esto, pero es importante que ustedes lo sepan. Trementina, claro. Y desparasitación también aparece justamente el canal de Telegram. Entonces pueden acceder a todo esto con muchísimos recursos. Bien. Carlos, ¿cómo te despides de esta comunidad el día de hoy? ¿Qué tienes que decir? Pues me despido de la siguiente forma. Me gustaría que veáis todas estas cosas no con miedo, ¿no? De que yo no sé, ese enemigo que somos nosotros mismos. Dice, yo es que no sé, es que no tengo ni idea. ¿Cómo voy a aprender todo eso? No hay que tener miedo, hay que tener motivación. Al descubrir, en el momento que descubres un poquito, ya empiezas a tirar del hilo. Y vais a ver que cualquiera de vosotros puede ser un experto conocedor en muy poco tiempo. Perfecto. Lo primero que hay que liberarse siempre y en todo, está clarísimo, es del miedo. Porque todos estos temores que nos han metido están infundados. Reconócete y sabrás que todo está en tu interior y que verdaderamente tienes muchísima más información si te dejas seguir por tu intuición, por esa forma intuitiva de navegar por la vida. Y encontrarás que hay cantidad de respuestas que tú creías que no sabías. Y sí sabes, ¿eh? Y sí sabes. Atreverse es importante. Pues bien, gracias, Carlos, por toda esta información maravillosa. Muchísimas gracias infinitas por todas tus aportaciones. Síganle en Art Oasis y nos vemos pronto. Mil gracias, Carlos. Hasta luego. Chao. Bendiciones para todos.